Yo tengo la exclusiva de la exclusiva. El nuevo Xiaomi 14T Pro ya lo estuve probando y hoy te voy a decir si en realidad vale la pena o mejor te guardas tu dinero. Y recuerda, yo soy Mari Ruiz y esto es Consume Global. Así que te voy a platicar primero que nada de lo que Xiaomi quiere resaltar en este smartphone y eso es el apartado de las cámaras, que sí está dando mucho de qué hablar. Así que vamos a ver qué tal esta cámara que nos está ofreciendo, porque debes de saber que en la parte trasera contamos aquí con un formato totalmente cuadrado, que sí se ve un formato muy espeso, muy grande, pero ahora sí que va en cuestión de gustos, de que a lo mejor te agrade o tal vez no. Su cámara principal es de 50 megapíxeles, pero también contamos con otra cámara que es de 50 megapíxeles dedicado para fotografía teleobjetivo. Y como te das cuenta, aquí tenemos el apartado que dice Leica, porque estas cámaras pues son Leica. Y al hablar de Leica, esto quiere decir que vamos a tener calidad en la fotografía. Por último, aquí tenemos otro sensor que este es de 12 megapíxeles dedicado para foto gran angular. Y esto que es por aquí es un flash. Ahora sí, voy a hablarte más respecto a las cámaras y qué tal los resultados que nos está ofreciendo aquí el dispositivo, o sea, el señor Xiaomi. Pero eso sí, cabe aclarar que el día pues está muy frío, está muy nublado, a lo mejor no haya rango dinámico o quizás sí, vamos a ver qué tal lo hace aquí Xiaomi. Así que vamos a utilizar su cámara de 50 megapíxeles, que es su lente principal. Y como te das cuenta, aquí el día se ve muy nublado. Vamos a ver qué tal lo va a hacer aquí Xiaomi. Te das cuenta que también pues aquí está muy difícil este escenario que le estoy poniendo. Y vamos a ver qué tal. ¡Wow! 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 Mira esto. Como te puedes dar cuenta, o sea, trató de salvar el mayor rango dinámico. Hizo muy bien el HDR porque aquí se ve súper blanco el cielo. Quiero que mires hacia allí, está súper blanquísimo. O sea, era muy difícil de que lo hiciera aquí Xiaomi y la verdad considero que lo hizo bastante bien. Rescató muy bien aquí las tonalidades y me gusta muchísimo que hizo muy bien el HDR, que aunque no hubiera buen rango dinámico, trató de rescatarlo al máximo. Incluso también los colores van súper acordes a la realidad. Así que por esa parte me agrada, pero también te voy a estar dejando más resultados para que veas cómo se ve en un día cuando está soleado, como también cuando el día está muy difícil, o sea que no hay nada de rango dinámico o que el cielo se llega a ver muy blanco. Así que te voy a estar dejando más resultados. Pero ya sabes, déjame en la caja de comentarios qué te parecieron las fotografías alta resolución. ¿Crees que Xiaomi sí la está haciendo bien en esta fotografía alta resolución? Pues bien, vamos a hablar ahora del diseño que nos están integrando, porque es algo que llama muchísimo la atención. ¿Y por qué te digo que llama muchísimo la atención? Porque como te puedes dar cuenta, tenemos un diseño bastante diferente a lo que Xiaomi ya nos tiene acostumbrados. Que vaya, no es un diseño que vaya a ir muy diferente a otras marcas, solamente a Xiaomi, pero no respecto a otras marcas. Que siéndote muy sincera, en lo personal, no me gusta a mí el diseño. Me gustan los materiales de fabricación, más sin embargo, no el diseño. En la parte trasera contamos con cristal, esa parte me gusta, y también el chasis, este es de aluminio, que por esa parte me gusta muchísimo cómo se mira el dispositivo. Considero que tenemos materiales de fabricación bastante buenos que hacen ver el smartphone muy premium, pero en el apartado del diseño no me gusta cómo se ve estéticamente. Pero eso sí, cabe mencionar que ahí sí va en cuestión de gustos y también, ya sabes, conforme los ojos que lo estén viendo. No me gusta en la parte del diseño, pero me gustan los materiales de fabricación. Otra de las cosas que no me llega a agradar tanto es el peso del smartphone, porque este tiene un peso de 208 gramos, que si lo comparas con la competencia, pues sí, estos dispositivos llegan a ser un poco más ligeros. Más sin embargo, este es un poco más pesado. No es que te vaya a caer la mano, vaya, no va a pasar eso, pero sí tenemos un dispositivo que se ve más pesado ante la competencia. En el apartado de la botonera física te vas a encontrar con el botón de volumen más, volumen menos, y este que es por aquí, que es el botón Power. Eso sí, me gusta muchísimo que pusieron textura en el botón Power. En el otro lateral no te vas a encontrar con absolutamente nada. Y ahora, si te vas en la parte de arriba, tiene un infrarrojo, al igual que también un micrófono para cancelación de ruido. Parte de abajo te vas a encontrar con la ranura para extraer la SIM, la entrada tipo C y un altavoz. Y sí, buenos días. Algo que sin duda no puedo dejar por alto, que tenemos una muy buena ergonomía para la palma de la mano. Y me agrada cómo se siente la ergonomía. Algo que no me gusta tanto es que si es un smartphone que va a ser más pesado que la competencia. Incluso también este dispositivo se llega a sentir un poquito más grueso, pero la ergonomía es buena. Pero el peso ahí sí considero como que sí, Xiaomi lo hizo un poco más pesado, pero también hay que ser conscientes de que se trata de materiales de fabricación de buena calidad.
Por eso es un poco más pesado el dispositivo. Algo que sin duda no te puedes perder es la pantalla, ya que es una AMOLED Crystal Res de 6.67 pulgadas en resolución QHD. Que si me preguntas qué tal el brillo, sin duda tenemos un buen brillo en pantalla, ya que esta llega hasta los 4000 nits, sí, así como lo escuchas. Así que se va a ver muy bien esta pantalla, tanto en exteriores como también en interiores. Y la tasa de refresco que aquí no está integrando, pues esta es de 144 Hz, que debes de saber que esta pantalla es totalmente adaptativa. Eso sí, también aquí nos está integrando Dolby Vision y también contamos con certificación HDR10 Plus para que tengas colores mejorados en pantalla, y también cuenta con certificación Tubi Rayland para que la luz azul pues no lastime tus queridísimos ojitos. Like, porque hace frío y estamos aquí grabando en el bosque. Pues bien, algo que sí le voy a recomendar a Xiaomi y me hubiera gustado ver en este dispositivo es una pantalla curva, para que así el dispositivo pues se viera con un mayor plus. Que vaya, estamos ante un celular que sí, se ve super plus, se ve super pro, pero me hubiera gustado que esta pantalla hubiera sido curva y no totalmente plana. Pero ahora, que si estás en la búsqueda de un celular que quieras para gaming, que tenga un buen procesador, considero que esta es una opción indicada o la correcta. ¿Por qué? Porque este procesador que nos está integrando aquí la compañía es el MediaTek Dimensity 9300 Plus, que se va a comportar muy bien en jugabilidad. Vas a poder correr juegos que exijan gráficos demandantes en gráficos altos sin ningún problema, que no va a haber ni lag ni tampoco de fotogramas. Eso sí, el dispositivo cuando llegas a jugar largos periodos o muchas horas, sí se va a llegar a calentar, pero es muy mínimo el calentamiento que posiblemente ni lo notes. Pero bueno, ahí te aviso nada más. Este smartphone lo vas a poder encontrar en diferentes versiones. Por ejemplo, este que yo tengo en la mano es de 12 GB en RAM, pero de forma virtual puedes agregarle 12 más de almacenamiento interno. Aquí vienen las diferentes versiones. Hay de 256, pero también puedes encontrarlo la versión de 512 GB de almacenamiento interno y 1 TB. Una de las cosas que me agrada que mejoró aquí Xiaomi en su dispositivo es que a la hora de que tú te tomes una fotografía y a lo mejor salgan personas no deseadas, o tal vez estaba tu ex el que atrás y quieres eliminarlo, tal vez un bote de basura, puedes eliminarlo porque tienes la opción de eliminar personas como también objetos de forma muy sencilla. Y así, mira, así como terminas tu relación, pues así puedes eliminar al objeto que no querías, a tu ex, a la persona o lo que tú quieras de tu foto para que solamente salgas tú. Ah, pero eso sí, te voy a recomendar que cuando tú quieres eliminar objetos o personas de tus fotografías, tengas muy buena conexión a internet, porque si no tienes buena conexión, posiblemente no lo haga de forma tan eficiente. Así que primero encárgate que tengas buena conexión a internet. Eso sí, también mejoraron aquí la forma de cambiar el cielo, que si quieres un cielo cósmico, lo puedes tener. Que si quieres un cielo que se vea súper ayayay, lo puedes tener con la inteligencia artificial de Xiaomi, porque cambiaron muchísimo esto y no solamente lo cambiaron, sino que también lo mejoraron para bien. Ah, ¿qué quieres saber respecto a la batería que nos están integrando? Esta es de 5000 mAh y te voy a ser bien sincera. Me gusta muchísimo que hayan integrado esta batería de 5000 mAh, pero como te lo dije en un video pasado, no era posible que pusieran un poco más de batería, porque hay smartphone que ya nos incluye 5500 mAh. Que vaya, no le estoy haciendo el fuego a esta batería de 5000, pero me hubiera gustado ver más batería en este dispositivo. Así que ahí lo dejo de tarea. Y respecto a la carga, esto sí me fascinó, la verdad, porque la carga es de 120 watts de potencia. Y esto nos da como resultado que vamos a poder cargar el smartphone de su 0% hasta su 100% en tan solamente 30 minutos. Así que muy bien, señor Xiaomi, pero también cuenta con carga inalámbrica, que esta es de 50 watts de potencia. ¡Xiaomi! Pues aquí Xiaomi nos está integrando una cámara frontal de 32 megapíxeles que se encuentra en este punch hole. Así que te voy a estar dejando resultados, pero eso sí, te voy mencionando que aquí los resultados son bastante favorables. Tenemos una muy buena selfie que lo va a hacer de manera muy correcta, pero no solamente eso, sino que en la fotografía de retrato también se está desempeñando de manera muy correcta. Algo que sí debo aclarar es que la retrato, siento que se ve como muy saturado el retrato en el bokeh, pero considero que el recorte lo hace muy bien.
Vamos a hacer la prueba de zoom para ver qué tanto zoom alcanza y qué tal se ve. Cabe aclarar que el día está muy, muy nublado. Esto que estás viendo por aquí es el gran angular, así que tomamos fotografía y vamos a ver el resultado. Y wow, no manches, me sorprende porque siento que la procesa súper rapidísimo, pero no solamente eso, sino que mejora muchísimo el HDR, donde no lo había, o sea, lo mejoró. Y la verdad lo está haciendo muy bien porque te vuelvo a mencionar, el día está súper nubladísimo, pero considero que lo hace bastante bien aquí el dispositivo. 1X. A ver qué tal lo hace, procesó muy rápido y tenemos colores que van muy acordes a la realidad, tenemos muy buen HDR, que sin duda eso se lo voy a salvar muchísimo a Xiaomi porque lo está haciendo de maravilla, así que me gusta, me asusta pero me gusta. Vámonos al zoom 5X, ¿qué te parece? Así que yo sé que es un gran zoom, pero era necesario, así que vamos a ver el resultado para ver qué tal lo procesa y considero que lo procesó muy bien aunque sea un zoom 5X, tenemos colores que van acordes a la realidad, que por esa parte me gusta cómo se ve muy bien la definición aquí en la fotografía. Vámonos directamente al 10X para ver qué tal lo va a hacer. Y mira, ese árbol se me cruzó ahí, caramba. Y vamos a tomar fotografía y vamos a ver el resultado, que sigo pensando, lo sigo viendo y sí, se ve muy bien el resultado. Tenemos una muy buena fotografía que aunque el día esté súper nublado, considero que salva muy bien las zonas. Vámonos al zoom 20X ya para ir finalizando. Y yo la verdad de este zoom 20X no espero mucho porque, bueno, sí tenemos buena estabilización. ¡Wow! Sin duda sí lo está salvando muy bien. Tenemos una fotografía bien hecha en 20X y eso que el día está muy nublado. Así que no podemos exigirle tanto porque aquí pues no hay nada. O sea, atrás no hay nada, como te puedes dar cuenta de HDR ya. Y vámonos al 30X para ver qué tal la definición. Y vamos a ver. Y mira, aquí, ahí está, tomamos aquí la fotografía y vamos a ver qué tal. ¡Wow! Sin duda, sí, se ve muy bien la foto y no me vayas a decir que no porque sí considero que tenemos un buen zoom hasta el 30X, que es lo máximo, que si hubiera habido sol, yo creo que esta foto hubiera sido espectacular, hubiera sido maravillosa, pero ni modo, no hubo sol y estuvo bien, ¿no? Estuvo bien que no hubiera sol porque así ponemos más a prueba a Xiaomi para ver qué tanto puede dar este celular. Pero si tú pensabas que Xiaomi te iba a dejar con las ganas, pues no, papá, no te va a dejar con las ganas porque tenías ganas de que el día estuviera soleado y no lo está. No te preocupes, ya tomaste la fotografía y dices, ¡ay, caramba! ¡Mi foto salió fea! No te preocupes, mira, por ejemplo, aquí en esta donde ya no se ve nada de rango dinámico porque pues no hay nada de rango dinámico ni HDR, no te preocupes, te vas en editar y ahora te vas donde dice crear y después te vas donde dice cielo. Y mira cuántos cielos tienes para escoger y la foto se vea chulísima. Por ejemplo, vamos a ponerle este que se ve así bien, wow. Mira, ahí están las nubecitas y todo, así que para que no andes de chilletas de que, ay, es que no había este rango dinámico, que por eso no me salió bien mi foto. No importa, mira, ahí está, así que Xiaomi no te va a dejar con las ganas. Y respecto al sistema operativo, contamos con Android 14 y su capa de procesación HyperOS 14. Ahora, en el apartado de seguridad te vas a encontrar con desbloqueo dactilar que se encuentra en pantalla, que sí, sin duda lo hace de maravilla, no vas a tener ningún problema, pero también cuenta con desbloqueo facial. Y algo que me gusta es que sí contamos con conectividad 5G y NFC. Y si te preguntas, ¿este smartphone es sumergible en el agua? En caso de que esté en la alberca y la tóxica me llame, sí, cuenta con certificación IP68. El smartphone sí es sumergible en el agua. Ah, y algo que sí debo de decirte es respecto al sonido que nos están integrando, porque chulada de sonido, agárrate. ¿Por qué? Porque mira, este sonido que nos integran es sonido Hi-Res, pero también contamos con altavoces duales. Eran altavoces estéreo, ¿ok? Que te voy a poner aquí. ¿Qué tal se escucha? Voy a subir el volumen al 50. Ahí se escucha moderado, ¿no? Yo digo. Vamos a ponerlo al 100. Considero que escucha bastante bien y eso que me encuentro en un ambiente muy abierto, se podría decir. Y sí, el sonido se escucha muy bien, que por esa parte me agrada. Así que sonido bastante bueno por parte de Xiaomi. Y respecto a Bluetooth, contamos con 5.4, o sea, Bluetooth 5.4. Ahora, ¿vale la pena Xiaomi 14T Pro por el precio de
Todavía no tengo el precio porque todavía no se lanza oficialmente en México, que sí va a llegar, ya está confirmado por Xiaomi, ya lo fue a confirmar así personalmente, y sí llega este dispositivo a México. Y te lo vuelvo a mencionar, todavía no tengo el precio, pero te voy a estar dejando ahí en la caja de comentarios, así que ve y léeme ahí en la caja de comentarios, ve y lee, córrele, córrele, ahí está ya el precio. Y pues bien, me pasa algo con este smartphone, algo muy personal. Es como cuando te gusta alguien por dentro, pero no te gusta por fuera, ¿sabes? No me gusta el dispositivo por fuera, el estético, el apartado estético no me gusta, pero a muchos no les importa eso. Vale más lo del interior, y eso me pasa a mí con el smartphone, que me gusta muchísimo el apartado del interior, que el procesador, me gusta el sonido, me gusta la pantalla, me gusta muchísimas cosas del smartphone del interior, pero el apartado estético, la verdad, estoy muy peleada, no me agradó para nada, y así te soy muy sincera. Ese es mi único problema. Ahora, ¿vale la pena? Considero que vale muchísimo la pena por materiales de fabricación, por el procesador, pero la parte estética no me agrada. Pero así que va en cuestión de gustos de cada consumidor, porque todo depende del ojo que lo ve. Así que sin nada más que decir, me despido. Ya sabes, yo soy Mari Ruiz, te deseo como siempre lo mejor de absolutamente todo este mundo, pero espérate, porque te voy a recordar que consume, pero consume global. Y ya sabes, nos vemos hasta el próximo video, así que me cambio fuera. Oh.